Bienvenido al canal de YouTube de The Feeding Epilepsy Foundation. En esta presentación discutiremos qué son las convulsiones crónicas, los síntomas de las convulsiones crónicas, qué hacer si alguien está teniendo una convulsión crónica y los tratamientos para las convulsiones crónicas. Asegúrate de darle me gusta a nuestros videos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campana para recibir notificaciones de futuros videos. Haga clic en nuestro enlace de donación en la sección de descripción a continuación. Y done hoy. Su donación nos ayuda a marcar la diferencia para quienes luchan contra la epilepsia y agradecemos demasiado su apoyo. Una convulsión crónica hace que todo el cuerpo o parte del cuerpo se sacuda de un lado a otro. Cuando uno tiene una convulsión. La palabra crónica significa sacudidas rítmicas incontrolables. Mientras tiene la convulsión, la persona experimenta un constante endurecimiento y relajación de los músculos. Las convulsiones crónicas duran de unos segundos a un minuto en promedio. Las convulsiones crónicas por sí solas son raras y a menudo forman parte de una convulsión tónico-clónica. Hay dos tipos de convulsiones crónicas, de inicio generalizado y de inicio focal. El síntoma más común de una convulsión crónica es que las piernas y los brazos se sacuden rápidamente y con ritmo. Esto puede ocurrir en uno o ambos lados del cuerpo. Otros efectos secundarios comunes son dilatación y contracción de las pupilas, sensación de hormigueo o entumecimiento, pérdida del control de los intestinos o la vejiga y riesgo de caídas. Durante un inicio focal, la persona es consciente de su entorno, mientras que un inicio generalizado hace que la persona pierda el conocimiento. Una convulsión crónica generalizada afecta a ambos lados del cerebro. La convulsión comenzará en el área motora del cerebro, lo que provocará movimientos bruscos en ambos lados del cuerpo. La persona pierde el conocimiento y no es capaz de comunicarse. Las convulsiones crónicas motoras focales comienzan en una sola área del cerebro. Los movimientos espasmódicos comienzan en una sola parte o lado del cuerpo. La persona que experimenta la convulsión está consciente y consciente de su entorno. Las convulsiones crónicas pueden afectar a personas de todas las edades, pero son raras por sí solas. Los bebés se ven afectados con mayor frecuencia por convulsiones crónicas, pero son breves y pueden desaparecer sin intervención. Las convulsiones crónicas suelen ir precedidas de convulsiones tónicas, lo que da lugar a lo que se le conoce como convulsiones tónico-clónicas. Las personas que luchan contra la epilepsia pueden experimentar múltiples tipos de convulsiones. Si eres testigo de que alguien sufre una convulsión, mantén la calma. Ayuda a la persona a bajar al suelo y gírela de lado. Coloque una manta doblada o una prenda de vestir debajo de la cabeza para evitar lesiones. Si la persona se cae, evalúe para ver si sufrió alguna lesión. Comience a cronometrar la convulsión. Asegúrese de que no haya objetos en el área que pueda causar lesiones a la persona. Permanezca junto a la persona, incluso después de que termine la convulsión. Pueden estar molestos o confundidos, así que muestre compasión y quédese a su lado. Si las convulsiones continúan repitiéndose o duran más de 5 minutos, solicite ayuda médica. Las pruebas como un electroencefalograma se utilizan para detectar cualquier actividad cerebral anormal que pueda tener lugar durante una convulsión. Se puede usar una resonancia magnética para ubicar cualquier área específica del cerebro que se vea afectada y si hay tejido cicatricial o trauma en el cerebro.
Los medicamentos anticonvulsivos son el tratamiento más común y efectivo para controlar la actividad convulsiva. Para las personas que desarrollan epilepsia resistente a los medicamentos, la dieta cetogénica, una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, puede ayudar a reducir y controlar la actividad de las convulsiones. Dispositivos como un estimulador del nervio vago pueden reducir la actividad de las convulsiones al enviar impulsos eléctricos al cerebro. Para más información sobre qué son las convulsiones crónicas, consulte los recursos utilizados en nuestra presentación de hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a info@definingepilepsy.org. Gracias por su apoyo y juntos venceremos la epilepsia. Mira nuestros otros excelentes videos y suscríbete hoy. Tú tienes el poder de vencer la epilepsia.